Soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido más a nuestro canal. En el día de hoy, pues venga, otra novedad. ¿Qué va a ser? Vamos a ver. La caja. ¡Oh! ¡Oh, tremendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tremendo! Bueno, por eso en estos días estuve con un compañero y la verdad me engañó, me dejó, me vino, me hizo probar un coche, me lo hizo probar y bueno, al final esto es la situación. ¿Eh? Bueno, aquí. Un tabilla, no lo hubiera imaginado en mi vida hubiera dicho que me iba a comprar un tabilla, ¿eh? Bueno, en antiguos tiempos cuando tenía 16, 17 años, que fue cuando me compré los primeros coches, me compré, bueno, no, tuve Marui y Kioso. Nunca había pensado que me podría comprar un tabilla, ¿no? Y bueno, la probé y la verdad es que vamos a ir viéndolo mientras hablamos. La verdad es que lo probé solo, estaba corriendo solo y me entraron ganas de llorar porque claro, el coche no se movía del suelo y cogía la recta y ay, me entraba hasta sueño y todo. Pero ¿qué pasó? Pues bueno, que se sumaron dos o tres colegas y empezaron a correr ahí conmigo. Y la verdad que la emoción fue tremenda, ¿no? De estar ahí corriendo los tres o cuatro éramos, ¿eh? Uno adelantando al otro. ¿Por qué? Porque aquí, en el circuito de AMSA, y bueno, en la asociación AMSA hay un montón de socios que han apostado por esta categoría. Hacen muchas otras, pero esta es como una categoría anexa en la que ya hay carreras de 30, 40 pilotos, y son coches totalmente de serie, con un motor, me parece que el motor y el variador de serie no llevan, lo puedes poner, pero me parece que la mayoría llevan un 17.5 de Hobby Wing, cero timing, el motor lo controlan, lo miran, para que todos vayan iguales, y la verdad que está siendo un éxito. Los miércoles se juntan ahí una cantidad impresionante de muchachos allí corriendo con los coches, ¿no? Y bueno, por ciento y poco puedes tener, por ciento y poco hasta por ciento, por 101 más portes, cosas así. Si lo compras aquí en Orin Express, por ejemplo, pues te puede salir 130 y algo, con el beneficio de que lo tienes ya. Vas, lo compras, chup, lo tienes ya. Luego, si lo compras fuera, pues igual vas a tener que esperar 7, 8, 9 días. Depende, ¿no? De dónde lo compres y tal. Pues bueno, vamos a ver, abrirlo. Vamos a ver si tiene sello de... No. Es un TT02. Y bueno, las grandes marcas estas que son marcas antiguas, todo viene, que es una pasada, ¿no? Bueno, este trae el motor, por lo que veo. Trae el motor y bueno, cero rodamientos, todo casquillos, ¿eh? Que son una de las cosas que tú le puedes poner, ¿eh? Anda, trae hasta, tengo hasta el variador y todo, ¿eh? Variador y todo, que no lo voy a usar en mi vida, pero lo tengo, ¿eh? Pero lo tengo. Y bueno, lo más bonito, la carrocería es impresionante, ¿eh? Muy bonita. La verdad, muy bonita. Hemos escogido el, me parece que es un... pues no, un Honda. Un Honda NSX, me parece que es, flipante. Muy bonito, muy bonito, chiquitín. Bueno, ya tengo las piezas que se le pueden poner como extras, algunas cositas en la dirección, unas bolas, cuatro tonterías, vamos, que pidiéndolas así
yendo a comprar a la tienda, igual te puedes gastar, yo qué sé, 30 euros más, ¿vale? Diciendo ya un poco las cosas caras. Y ya está, ya no tienes que gastar nada más. Sabéis que los recambios de estos coches valen regalados, ¿eh? Y bueno, vemos que trae la goma, qué curioso, sin montar. No sé si esta goma, bueno, el damper, gomas, llantas negras, qué guapas. Y todo así estilo maqueta, ¿eh? Todo viene como una maqueta de las de antes, todo troquelado, con sus cachitos. Es como una maqueta, es como volver a los viejos tiempos, ¿eh? Es como volver a los viejos tiempos. Y nada, más piezas, madre mía. Y esto tiene pieza de plástico, qué barbaridad, ¿eh? Pero bueno, más piezas de plástico, más piezas. Y el palo de la antena. Las instrucciones. Montaje. Algo más para pintar la carrocería. Adhesivos y... Madre mía, qué nivel de detalle, ¿eh? Impresionante, la verdad. Impresionante. Y... pues obviamente las máscaras para tapar las ventanas, ¿eh? Bueno, lo voy a pintar como últimamente estoy pintando todos los coches, con esa línea así, ¿eh? Blanca y roja, y luego todos los adhesivos, supongo que quedará bonito, ¿eh? Esta es una manera de poder, hablaba, ¿no?, con alguien, de poder comprar un coche para ti, un coche para tu hijo, y llevarlo pues a que practique contigo este maravilloso hobby. Bueno, en próximos días lo montaremos, ¿eh? cuando tengamos tiempo lo montaremos, y obviamente haremos la prueba y os explicaremos qué tal va. Bueno, ya los hemos probado, son un poco lentos, quizá un poco torpes, pero muy, 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 muy divertido, ¿no? Y no es en el radio control, no es todo la competición. Sí la competición, pero también el divertirse sanamente, ¿no? Ahí echándose una risa y pasándotelo bien. En AMSA le ponen hasta luces, ¿no? Y están rodando, como ahí es un parque y hay luces de farolas y está la ronda. Hay así una luz tenue y ellos le ponen luces, ¿no? Hasta como los neones, eso de a todo gas por debajo del coche, luces, o sea que pueden estar rodando tranquilamente hasta las 10 de la noche, hasta que cierren el parque, ¿no? Pues nada, hasta aquí el vídeo, ¿eh? Espero que os guste, ¿eh? Si os animáis, es, como he dicho, muy barato, nada que ver con... este año que viene me voy a centrar en una categoría nada más. Todo lo demás que tengo lo voy a hacer desaparecer de mis estanterías, porque tengo una habitación que parece, vamos, entre regalos, esto, lo otro, cosas que me envían para probar y una cosa y la otra, tengo la habitación que, bueno, va a ponerse a llorar. Pero bueno, se va a vaciar, me voy a dedicar al Pro 10 y voy a hacer unas carreras y voy a divertirme y a reírme con los amigos, ¿eh? Durante los miércoles, y que uno echar una risa y pasárselo bien, pues te compras un TT02, ¿eh? Y te vas al circuito de AMSA Trinidad y al ataque, ¿eh? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, lo que he dicho. Si te gusta el vídeo, dale me gusta, ¿eh? Que lo sepas. Nos veremos en el próximo vídeo, a lo mejor hago algún vídeo montando esta pedazo de máquina. Bueno, vamos a ver, porque claro, el tiempo es limitado, las cosas son muchas, y bueno, y lo que quiero hacer en próximos días, y el proyecto que tengo, es poder hacer vídeos en los que se muestren cosas necesarias para gente que empieza, ¿no? Ese es el proyecto, pero bueno, el camino y con el tiempo y todo va saliendo de estas cosas, y bueno, pues nada, que me callo, sí, me voy, venga, hasta la próxima, un saludito.